cuides, sin novia te va a quedar. Confieso que se está perdiendo lo de los piropos. Y se está perdiendo la virginidad muy pronto. Los hombres han perdido todo su encanto. Y las mujeres han perdido el pelo ahí abajo. Siempre llevo preparada alguna rosa. Y una caja de las azules por si las moscas. Siempre voy bien vestido y perfumado. Por si tengo la ocasión de echar un clavo. Y es que yo amo la vida, amo el amor. Pero me gusta más el amor. Concretamente el amor. Y es que yo amo la vida, amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Buscando lío con alguna tía, si la cosa va chunga y no prospera, poco el coche y directo a Talavera. Me lo estás pidiendo, me voy a dar la vuelta, que sé que antes la cogió en braga y al final no la apuntaste. Míralo, ya me estás llamando, mucho estaba tardando, claro, tranquila, que estoy cantando. Cuando termine, guardo los contactos y en estos días ya vamos hablando. Y ninguna de ellas ha llegado a enamorar como lo hace cada año mi ciudad en carnaval. Mi ciudad en carnaval. Soy un tío elegante, atractivo y señorial. Siempre en carnavales me he puesto un cacho trapo y he bailado por la calle. Todo el mundo me reconoce y si no voy no se hace el desfile de San Roque. Un día fui comparsero, pero era otra historia. Cargaba con un bombo así y el desfile duraba 4 horas. Pero todo eso cambió y ahora es mucho peor, con carros que permiten transportar
tambores que representan el carnaval, que daban vida a las calles, calles que nunca dormían. Y hemos conseguido tener el mejor carnaval con los votos de casi toda España. Y si eso ha sido posible por la maña con la que te embruja una comparsa. Hay que sacrificarse, pero sabéis que Badajoz echa de menos. Los tambores por la noche, en carnavales, en un testimonio de una persona famosa que tenemos entre nosotros y que nadie la conoce. Y aquí lo vamos a desvelar. Por favor, Miguel. Un aplauso, por favor, para Miguel. Buenas noches. Esto que estáis viendo aquí no es... Venga, poquito a poco. Esto es una máscara. Yo, en realidad... No soy así. Quiero compartir con vosotros y que descubráis el nuevo yo. Por favor. Thank you.
clase. Y si voy a algún sitio voy trajeado. No soporto a toda esa gente que va con cualquier cosa hecho unos guarros. Hace un par de días fui por la tarde a dar una vuelta y a echar un trago. Entré en un local y me puse negro, todo Dios en chándal con camiseta, a punto de darme algo. Al menos me desahogué y le grité a toda esa gente. Faragua desarrapao, vestido con ropa decente. Ya me vino el encargado a voces y me echó un broncazo. Váyase usted aquí, o no ha visto ya que esto es un gimnasio. Yo he estado con muchas mujeres, con dos rumanas, una francesa, tres colombianas, diez japonesas, seis alemanas, 20 chilenas, por todas las cuadras, 10 portuguesas, 13 holandesas, tres angoleñas, dos puertorriqueñas y un par de ellas de las Azores. Y me apara de contar que soy un señor y no me gusta echarme flores. Amigos les gusta, pero cuando
cuando me doy la vuelta se escucha esa prostituta. Ser un gran seductor no es tarea fácil, hay que cuidar bien el vocabulario, saber conquistar sin ser un pesado, pero si tiene billete da igual lo que te he contado. Yo me ligo a muchas tías y no me gustan los hombres. Anoche conocí a una y me sorprendió su porte. Era aguerrida, fuerte, valiente, con mucho pelo. Y es que era una mujer, pero se llamaba Alfredo. Si me ligo una jovencita, a todos mis amigos les gusta. Pero cuando me doy la vuelta se escucha esa es prostituta. Es un huracán sexual, mi vecina la Maribí, y no puedo dormir. Le he dicho ya, si gritas te voy a denunciar, no es normal, eso no es normal. Dice, no puede ser, si yo no soy así. Que te oí. Volvió a suceder otra vez. Ya me cansé, que ya está bien. Y a su puerta llamé. Un negro me abrió y le vi aquello allí. Pero por favor, que eso por favor. Si he gritado hasta yo, Maribí, que era así. Yo a todas mis novias siempre las llevo para Albacete. Yo a todas mis novias siempre las llevo para Albacete. Me encanta Albacete, su monumento, su rinconcito. Yo a todas mis novias siempre las llevo para Albacete. Yo a todas mis novias siempre las llevo para Albacete. Me encanta Albacete, pero hace tiempo que no lo veo. Porque yo lamento a mitad camino y después me vuelvo. En San Francisco veo a una chica pasar. Me acerco despacito y cuando la tengo enfrente le susurro al oído. Morena mía, tu piel de color marrón, tu sonrisa reluciente, tu mirada inquietante y tus pechos calientes. Y de repente aparece un tío de 2 metros 10. Me digo así, viejo cabrón, que mi mujer. Pero a mí nadie me insulta ni me falta el respeto. Me fui para el tío ese y en todo su careto le di. Lo siento, no sabía que era tu mujer. Bien el tiempo.
A Contragolpe Los Irresistibles. Buenas noches. Hola, estáis buenas. Irresistibles. Gracias. Gracias. Tú también, ¿eh? Gracias. Sí, no, muchas gracias. Estáis decirlo. Guapísimos. Nos ven y mira que bien damos en cámara. Mira, mira, mira. Dais, vais, vamos. Guapísimos. Sí, poneros aquí, poneros aquí. Acercaros un poquito. Sí, verde, verde esperanza. Bueno, eso quiere decir, no sé si será alguna señal, pero si es verde esperanza, que paséis a la final. Bueno, ya veremos, ¿no? Poco a poco hay que escuchar. Acabamos de empezar, somos la primera murga. Acabamos de empezar la primera noche, pero te digo una cosa, habéis puesto el listón muy alto, ¿eh? Qué guapos sois los dos. Habéis puesto el listón muy alto porque habéis abierto una noche de semifinal con mucha fuerza, muy afinados, que eso es muy importante, y os hemos visto muy, muy bien encima del escenario. Bueno, nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Nos lo hemos pasado muy bien. Si es verdad que ha sonado todo mejor o se ha escuchado mejor. Nosotros nos hemos divertido mucho, la gente con lo nuevo se ha divertido, nos lo hemos pasado en grande. Y que si hay esperanza de otro día, pues bueno, sí. Aquí estamos preparados, que nos llamen y venimos otra vez. Tenemos el número en la espalda, además, así sí, que... Sí, ¿verdad? ¿Sería vuestra primera final? Sería, sí, sería. Sí, sí. Sí es cierto que lo del listón, al ser la primera de la semifinal, está puesto donde está. Es muy fácil que puedan subir o bajar. Pero sí, nosotros estamos muy contentos. La verdad que nos ha divertido mucho en la actuación. Teníamos cambios, los pasacalles, hemos ensayado bien. También es verdad que hemos venido mucho al teatro, ¿eh? Hemos ensayado lo justo, ¿eh? Que también hemos venido mucho al teatro de otras morgas, de la competencia. Eso no lo pongas. Estamos en directo. Eso no sale, eso no está saliendo. Sí, no. Pero sí, pero se os ha visto además, se os ha visto crítico. El primer paso doble ha sido un repaso total a las comparsas, que se tenían que aplicar el cuento. Luego el tema del maltrato, que está muy en boga, y bueno, también habéis hecho una buena crítica. En los cuplés habéis vuelto un poquito escatológicos, pero bueno, también ha hecho gracia, y el popurrí también ha sido muy continuo y bastante, bastante bueno. Sí, es verdad. Fenómeno, fenómeno. A ver, paso doble, creo que el tipo pedía un paso doble al maltrato y había que hacerlo, y bueno, y había que hacerlo. Y el de las comparsas, que lo pensamos, y es verdad. Y luego también lo del ayuntamiento, que también que va a quitar ahora. Queremos hablar de eso, queremos hablar de la situación que se está viviendo ahora mismo con respecto al tema de la música este año en carnavales. Bueno, este año y los años anteriores. Estamos teniendo problemas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué mejor música que el carnaval? Sí, yo no quiero tampoco que haya en cada bar una música diferente y un sitio de reggaetón. No quiero eso, yo quiero que suene carnaval. A mí si tienen sonido mejor, claro está, la fiesta será mejor, pero en verdad la fiesta que tiene, el sonido que tiene que estar es el carnaval, tanto comparsa, artefacto como grupos de murga. Que suenen los tambores, ¿verdad? Claro que sí. Eso por supuesto. Es que verdad, eso por supuesto. Los artefactos ya no son de la música, ¿no? Pues para adelante, si los artefactos se puede permitir. Oye, artefactos, salir todo el rato. Bueno, ha habido una reunión hoy precisamente sobre ese tema porque han pedido una ampliación de horario, sobre todo para que solamente no se suba por la noche, sino que se amplíe el horario y sea todo el día, que puedan subir las comparsas en cualquier momento del día. Eso es muy importante para tener animado, sobre todo el carnaval, que dura 5 días y que no solamente es nocturno, sino que es desde mañana hasta la noche. Claro, también por el día. Nosotros sí. Desde la comisión, además él te puede hablar mejor, se está haciendo cosas de carnaval por la malla. No me conocen con el traje. No conocen con el traje, perdón. Pero se están haciendo cositas y cada día pues tenemos que rellenar muchísimo más el día entero, no solo por la noche, que no parezca y que haya más actividades, sobre todo culturales, si puede haber, poquito a poco. Bueno, todo... Hay que poner todos de nuestra parte y entendernos, pues también el descanso de los vecinos posiblemente haya que ver cómo haya de conciliarlo. Pero, ¿tú no piensas que 4 días de carnaval merece la pena? Sí, no, desde luego que levantar sí, un poquito no. El pie del acelerador. Hombre, por supuesto. Viene Semana Santa y hay quien no le gusta, viene la feria y hay quien no le gusta, pero todos debemos... Bueno, hay que remar todo. No estamos hablando precisamente de nosotros, que nos apuntamos a todos, pero bueno, hay gente que la feria no le gusta y se tiene que aguantar, que Semana Santa no le gusta y se tiene que aguantar porque le cortan las calles, cada uno debe aguantar. Que son 4 días, que no es ni siquiera un mes. Claro, si remamos todos juntos y disfrutamos de la fiesta y hacemos que la gente disfrute de la fiesta, pues al final nos pondremos de acuerdo y saldrá todo mucho mejor. Sí que tampoco hay que darle mucha más complicación que salir a la calle, vestirse, tambores, como decía tu compañera, y a disfrutar del carnaval, que además... ¿Lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir, sí, sí. Yo lo tengo clarísimo que este año, tanto en las comparsas como artefactos y murgas, van a dar un paso adelante en la calle y van a actuar y van a hacer mucho más... más carnaval, van a hacer carnaval, es que lo quieren hacer, es que encima parece que lo de la música, estamos hablando al final de altavoces, de música, no, el carnaval es todo lo que es, nosotros somos... De hecho, cantamos todo. En la esquina de La Cubana el sábado a las 4:30, exactamente. Quien nos quiera ver, cantamos en la calle, que ahí se nos todo escucha bien. Todo el día va a estar las murgas el sábado, y va a estar muy guay. Van a ver artefactos, estamos con Justi, la verdad eso que... es muy importante, ¿verdad? Ver a las murgas en la calle, y que no te tengas que meter en un bar, que también está muy bien, es otra opción, bar, calle, pero hombre, que hayan más espacios habilitados para que las murgas podáis desarrollar lo que tantos días al año lleváis ensayando. Que nos gusta tanto también. Y que os gusta tanto, ¿verdad? Es muy divertido el carnaval, por favor. Sí, hombre, todo el mundo a la calle. Bueno, animamos desde aquí. Que ya nos despedimos, ¿no? Nos tenemos que ir a ligar. Sí. No, pero yo quería deciros también que hoy, este año tenéis competencia.
Este año tenéis a uno, tenéis a un grupito verdad, también verdad, que va al final, tenéis que apuntar o algo, a ver quién al final quién se lleva más el gato al agua. Aquí la experiencia es un grado. La experiencia es un grado y vosotros ya sois chicos maduros, ¿verdad? Son más puerquerillas, ¿no? Los otros por las que dejemos nosotros. Bueno, las amigas, ¿no? Las amigas, sí. Bueno, tíos elegantes e irresistibles, os deseamos lo mejor y seguro que el Carnaval de Badajoz no se va a resistir a vuestros encantos. Así es que apuntad los números, porque aquí a contragolpe va a estar presente todo el Carnaval de esquina a esquina de las calles de Badajoz. Sí. Buenas noches. Y llamar que funciona, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Y gracias, muchas gracias.